Hola chicos, ¿cómo están? Miren, es un pequeño pastel en honor a la celebración de llegar a los 1000 suscriptores. Todo eso es gracias a ustedes, la verdad. 1000 suscriptores y además tuve que comprar este pastel porque hoy es mi cumpleaños. Hoy 6 de noviembre, anótenlo bien en sus cabezas, en sus mentes, en sus corazones. Hoy es mi cumpleaños, cumplo años. Sí, se escuchó ese pi. Porque no quiero que sepan mi edad, quiero verme joven, quiero sentirme joven, quiero estar joven. Y bueno, tengo este pastel, pero no podemos celebrar este pastel sin antes darle la respectiva mordida. En México, por ejemplo, cada vez que alguien celebra su cumpleaños, decimos mordida, mordida, y la persona le da una mordida al pastel. Lamentablemente, como este lo tengo que compartir con las personas que están aquí en mi casa, así que voy a partirlo decentemente. Y listo, lo cortamos perfectamente. Ok, la verdad me acabo de enterar que soy un pésimo cortador de pasteles. Como pueden ver, está horriblemente feo. Pero vamos a darle una mordida a ver qué tal. Delicioso. Este pastel es en honor a todos ustedes que lo escribieron para llegar a los 1000 suscriptores. Este es el especial de los 1000 suscriptores. Es algo rápido. Y bueno, comenzamos porque este video va a durar muchísimo. Porque voy a contestar todas y cada una de las preguntas que me hicieron por Instagram y por Facebook. Así que, a darle. La primera pregunta dice, ¿de dónde eres? Bueno, mi querido amigo Mayito, yo soy de México. Principalmente de Tamaulipas. Está cerca de Texas. La siguiente pregunta dice, ¿por qué haces videos en Montería City? Bien, yo hago videos en Montería porque estoy aquí de intercambio, así que no tenía de otra. Realmente tenía que hacerlo aquí porque ni modo, no tengo tanto dinero para ir a hacerlo en otros lados. Así que por esa razón. Tercera pregunta, ¿te gusta estar en Colombia? ¿Es divertido? ¿Es sazonable? ¿Es gustoso estar en Colombia? Claro que me gusta, aunque prefiero mil veces mucho más México porque es donde vivo. Así que yo creo que todo el mundo preferiría su país por sobre otras cosas. Ah, bueno, algunos tal vez. Sí me gustan, pero prefiero México. Siguiente pregunta, ¿qué opinas de los monterianos? Opino que son gente buena onda, gente cool, gente amable, gente muy, muy chida. Vamos con otra pregunta, ¿te quieres ir? ¿Cómo te caigo? ¿Comida favorita? ¿Cuándo vuelves? Me quiero... Lo siento, el pastel me cayó muy mal. Me quiero ir, sí, extraño los tacos. ¿Cómo te caigo? Bien. ¿Comida favorita? Los tacos, obvio, tacos. ¿Cuándo vuelves? Cuando tenga dinero para volver, hija. Tal vez pronto. Vamos rápido porque vamos con otra pregunta. ¿Qué ciudad te gusta más? Bueno, la verdad es que del mundo, la ciudad que más me apetece conocer, vivir, etcétera, es Nueva York. Nueva York. Ok, y tal vez se pregunte por qué tengo esas super ojeras. Porque me acabo de levantar después de dormirme a las 5 de la mañana. Así que ignoren mis ojeras, por favor. Están hermosas. Vamos a poner un nombre, Luis y Luisito. Ya, se acabó. Sigamos. Siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco más reflexiva. Es ¿quién o quiénes son fundamentales para tu vida? Yo creo que mi familia y mis amigos son fundamentales para mi vida. Normal, yo creo. Y bueno, continuamos con más preguntas. ¿Cuántos años tienes? Bueno, la verdad es que yo tengo... años, entonces, ¿todo bien? Es bonito tener años, porque puedes pasar muchas cosas con años. Ok, vienen cuatro preguntas ahora mismo. ¿Es verdad que se filtró tu pack? Mi pack no se ha filtrado aún, lo tengo guardado todavía bajo llave, así que no se ha filtrado todavía. ¿Cuánto ganas en YouTube? Esa pregunta me la han hecho muchas personas. Y bueno, déjenme les enseño un poco de cuánto gano en YouTube. Miren, aquí podrán ver mis ingresos estimados y ¡wow! Con esto hasta me compro una casa, yo creo, un carro, puedo viajar por el mundo. Yo he ganado demasiado dinero con YouTube. ¿Cuál es tu proceso creativo? Ok, básicamente yo lo que hago es ponerme en la computadora, jugar NBA un poco, después ponerme a ver Facebook, Instagram y después YouTube y algo de Netflix en ocasiones. Y al último, mi mentalidad siempre se pone muy dura. Es como que no tengo ninguna idea, pero después tengo muchas ideas y no sé qué hacer. Mi mente explota y ya no sé qué hacer. Entonces, mi proceso creativo es uno de los procesos más difíciles que puede existir en la Tierra. Por ejemplo, en estos momentos la cámara ni siquiera se ha movido en todo momento y pues ahí está mi proceso. Soy creativo, soy demasiado creativo. Vamos con otra pregunta. Yo les dije que iba a estar largo el video, así que espérense, cálmense, no se vayan. Espérense unos minutos más, que videos como este no los hago nunca. Así los hago, pero bueno. Siguiente. ¿Tienes hermanos? Sí, sí tengo hermanos. Tengo una hermana, tengo una media hermana y tengo una hermana que es hija de mi hermana, pero la adoptaron mis papás. Así que sí, tengo tres hermanas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dicen los rumores que eres novio de la Popó. A ver, yo no entendí muy bien esa pregunta, pero si se refieren a esta Popó, es mi bebé. La gané hace mucho jugando baloncesto, así que sí, mi bebé. Ok, esta pregunta es cachonda, es potente. ¿Tienes novia? O sea, tiene un me divierte. Bien, sí tengo novia, está en México y pues la extraño demasiado. Pero sí, y no les puedo decir quién es todavía, no puedo revelar su identidad. Pero pronto, tal vez algún día lo haré y esto va a generar muchísima intriga. Pero sí, tengo novia. Es cierto, tengo novia. Yo sé que les encanta verme sufrir y me preguntan, si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? A ver, ahí les va, ahí les va.
va, ríanse de mí un poco. Me gustaría ser, primero que nada me desnudaría, es obvio, andaría por toda la ciudad desnudo y haría muchas, muchas bromas. Claro, cuando haga las bromas no voy a andar desnudo, obvio, sería raro, imagínate, que se muevan o que me toquen el nepe. Raro. Siguiente. ¿Por qué elegiste Montería y no otra ciudad? Yo quería irme a Bogotá o a Medellín, incluso a Barranquilla o a Cartagena. Pero no se podía porque en la universidad ya se habían acabado las plazas para esos lugares. Por lo tanto, me mandaron. Ni siquiera sabía a dónde venía, ni siquiera sabía la situación. Montería era desconocido para mí, así que por eso elegí Montería. Lo siento. Si tuviera la posibilidad de conocer a mi cantante o actor favorito, ¿qué es lo primero que le dirías? He pensado mucho en esta pregunta y siempre se me ha ocurrido preguntarles ¿cómo les va en su vida? ¿Cómo se sienten? Fuera de cámaras, porque muchas veces dicen, no, o sea, sí, yo me siento bien, yo me siento perfecto, oh, sí, claro, jijiji, jajaja. Pero realmente, ¿cómo se sienten con su vida? ¿Si solamente lo hacen para aparentar algo o se sienten bien? Era una pregunta muy preguntosa, a lo mejor lo pondría a pensar y a lo mejor se acordaría de mí por mucho tiempo y me buscaría para su próxima película o para su próxima canción. Siguiente, les dije que iba a durar mucho este video. ¿Qué tal te ha parecido Montería? Me ha parecido maravilloso, magnífico, suculento y excelente, la verdad, la verdad. ¿Piensas ir a otras ciudades? Claro que pienso ir a otras ciudades. Claro que pienso ir a otras ciudades. Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Obvio voy a ir a otras ciudades. ¿De qué parte de México eres? Ya lo dije al principio, si no, regrésate. ¿Perros o gatos? La pregunta existencial más grande de mi vida. No, la verdad no. Gatos. Digo, perros. Perros sobre todo. Porque los gatos, algunos son muy groseros y se van. No te dejan estar cerca de ti. Pero otros son muy buenos. Entonces, perros siempre y en algunas situaciones, gatos. Ok, si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Definitivamente viajar a cualquier lugar. Teletransportación. Ese sería el mejor poder del mundo. Teletransportación. Piénselo. Viajarían a todos lados gratis. Ok. Esta pregunta, ¿a qué edad piensas dejar YouTube? No lo sé, depende de cómo me vaya en la vida, de cómo me vayan mis trabajos, en mis negocios, en todo lo que tenga. Así que depende, si YouTube sigue hasta los 90 años que yo tenga, si es que llevo 90 años, seguiré subiendo videos a YouTube, a lo mejor ya no los voy a editar yo porque es muy cansado teniendo muchas cosas que hacer, pero seguiré subiendo videos a YouTube. Actualmente, como ven, no gano nada en YouTube y sigo subiendo videos, así que da igual. Yo creo que hasta que YouTube se acabe. Ok, ¿cuál es la cosa más vergonzosa que me ha pasado en mi vida? Yo creo que cuando fui por primera vez a la secundaria y me bajé del autobús y me caí de sentón enfrente de todos. Todos se rieron de mí. Yo creo que es que no se me borra esa memoria. Imagínense, vas bajando el autobús, tú bien emocionado, tu primer día en secundaria y te das un golpe en las nalgas. Todos se ríen de ti. Así que yo creo que esa es la cosa más vergonzosa que ha pasado en mi vida. Siguiente pregunta. ¿Qué te inspiró o qué te llevó a hacer videos? Dato curioso. Yo empecé a subir videos cuando tenía 14 años. Imagínense, 14 años. En el 2011 empecé a imitar a Moy Moy Palaboy, que eran unos chicos de... no recuerdo de qué, de Filipinas. Eran de Filipinas y que ponen una canción de fondo y empezaron a actuar y cantar y bailar. Esos videos ya no los tengo, pero yo empecé a hacer de ese tipo de videos porque me gustó mucho. Yo tenía, les digo, 14 años. Pero lo que más me inspira a hacer videos son las películas. Yo me encanta el cine. Quiero ser cineasta. Yo creo que por eso hago videos. Así que pronto van a ver cortometrajes y películas mías. Comenta abajo si vas a ver mis películas, porfa. Siguiente pregunta, también me la han dicho bastante. ¿Por qué no haces preguntas más serias y culturales a los colegios que voy? A ver, porque si hago preguntas serias y culturales, hay muchas probabilidades de que no te dé tanta risa. Y los chicos interactúan, los chicos juegan, se divierten todos. Aunque no descarto que voy a hacer preguntas serias y culturales, claro que lo voy a hacer. Y es que hay muchos niños que no participan porque las preguntas son muy raras y muy divertidas. Entonces tengo que hacer preguntas serias y culturales. Así que pronto voy a hacer videos de eso. ¿Cuántos años tienes? La misma pregunta que me han hecho toda la vida. Ya saben, ya les dije, ya repito mil veces. Tengo años. Ya. Otra pregunta existencial. ¿Estás feliz o satisfecho con lo que has logrado? Estoy feliz con lo que he logrado, mas no estoy satisfecho. Quiero más. Me gusta tener más. Me gusta lograr más. Quiero más. Y soy muy ambicioso. Eso sí lo he notado. Soy muy ambicioso. Si realmente quiero algo, voy por ello hasta tenerlo. Así que sí me siento feliz, pero quiero más. Ahora viene una pregunta que es de el Suncho. Suncho, este vato salió en mi video del Nacional. Si te dijesen que fueras inmortal y que ninguno de tus actos fuera castigado, ¿qué harías? Muy buena pregunta. Definitivamente me voy a otro país con mucho dinero. Mucho dinero. El suficiente para poder permanecer en ese país. Estados Unidos.
Donald Trump, si ves este video, por favor, no me deportes. Sí, voy para allá. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? En esta época, sobre todo en esta época, porque aquí tenemos tecnología, podemos conectarnos con otros lugares más fácilmente, con otras personas que viven lejos. En este lugar la tecnología está genial, me encanta, me fascina. Si no, no pudiera estar haciendo este video. Así que me hubiera gustado vivir en esta época. Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Uy, definitivamente, como a mí me encanta el baloncesto, con uno de los basquetbolistas más chidos de la actualidad, que sería con LeBron James, con Stephen Curry, con Kevin Durant. Uno de esos tres me encantaría cambiar por un día y jugar un partido con sus cuerpos. Imagínense, está genial, son altísimos. Así que con uno de ellos. Gomitas Play Sánchez comenta, es que tuve que decir el nombre porque es gracioso. Si pudieras comer todo, todo lo que se te antoje sin engordar, ¿qué es lo que tú comerías? Básicamente yo comería tacos. Tacos y más tacos. Yo sé que muchos de ustedes no conocen los tacos porque el mayor porcentaje de mi canal son colombianos, así que el que llegue a mi casa yo lo voy a invitar a comer tacos y lo voy a invitar a quedarse a dormir un rato, así que anótenlo. Siguiente pregunta, Dayana Doria. Doria Dayana. La pregunta es, ¿qué youtuber te inspiró que hicieras videos para YouTube? Luisito Comunica me inspiró a hacer videos para YouTube. Me encantan sus videos de viajes, sus videos de cultura general, está genial. Luisito Comunica. La misma chica pregunta, ¿cuál es el mejor youtuber para ti? No lo sé, pero tengo dos youtubers, además de Luisito Comunica, que wow, sus videos están de locura. Se llama uno Holder, que necesitan ver sus videos. De hecho, ¡pum!, aquí les voy a aparecer un video de él. Y también otro de los chicos que me encanta cómo hace los videos, y de hecho yo quiero tener un contenido similar a ese, es Isan, que es un chico español que wow. Miren este pedazo de video que sube, está genial. Yo nunca en mi vida había visto algo tan cool, tan hermoso, tan elegante. Estos tipos hacen videos de viajes geniales que parecen como si fueran películas. Entonces yo quisiera hacer videos como ellos. ¿Y qué youtubers no se merecen estar en la plataforma, en YouTube? Tengo tan poco tiempo aquí que no sé la verdad. Sin embargo, yo creo que los youtubers que no se merecen estar aquí son los que le tiran... el celular. Son los que le tiran popó, los que le tiran heces fecales a las personas y les dicen de todo. Son esas personas que realmente no aportan nada. Así como yo. Pero bueno, sigamos. ¿Qué tal te ha parecido tu experiencia aquí en Colombia? Bueno, más exactamente en Montería. Me ha parecido excelente, muy bien. He conocido diferentes acentos de las personas. Yo pensé que todos hablaban como en Bogotá o como en Medellín, pero no, hablan diferente. Aquí hablan súper golpeado en vez de la puerca. O sea, está genial, me encanta todo este tipo de variedades culturales que hay aquí. La comida es muy rica y bueno, excelente. Ok, esta pregunta está algo fuera de tono, pero es ¿por qué tu camarógrafo está tan bueno? No sé, yo no te puedo decir eso. Vamos a preguntarle, ¿no? Ya estamos con Verónica Pérez, platícanos, danos tu respuesta. Bueno, yo digo que uno, como uno se siente así, lo siente la demás. Y yo tengo mi ego como que muy alto y le digo, estoy buena. Muchas gracias, Verónica Pérez. Hasta la próxima. Y bien, ya estamos acá y me pegué. Ya estamos acá de vuelta, de regreso. Y esta es la respuesta de Verónica Pérez. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿estudias? Y si estudias, ¿en dónde estudias? Ok, aquí en Montería estudio en la UNICINU. En México estudio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y ya. Ahora sí, pasemos a la sección de Instagram. Bien, los tuve que cambiar de lugar porque ya me había aburrido de estar allá. Ahora estamos acá, así que no importa. Sigamos con Instagram. Primera pregunta, ¿qué es lo que más y menos te gusta de Montería? Lo que más me gusta de aquí es que hay mucho verde, mucho verde, mucho verde. La avenida primera, que es el parque lineal más grande de Latinoamérica. O sea, genial, con changuitos, con osos perezosos, con ardillas, con iguanas. Hay de todo. Es lo que más me gusta, lo verdoso que hay. Lo que menos me gusta es las motos. Ok, esa pregunta me gusta, me encanta. ¿Qué otro país te gustaría conocer? Y si vas a intentar algún día ir a ese país. Sí, en Japón. Son los países donde definitivamente la cultura es otro rollo. Y sí, voy a intentar a ir. Claro que voy a ir. Ok, esa pregunta dice, ¿te gusta duro o blando? El huevo, obviamente. Uy, yo creo que me gusta duro, pero a veces me gusta en blandito, ya sabes. ¿Cuánto tiempo crees que pase para que llegues a los 100,000 suscriptores? Uy, relativamente el tiempo es súper, súper impreciso. No tengo la menor idea. Llegué a 500 suscriptores en un año y en un mes ya tenía 1,500, así que no tengo la menor idea. Yo creo que el otro año puede ser, si sigo dándole duro contra el muro, macizo contra el piso y violento contra el pavimento.
¿qué harías si tuvieras a tu ídolo enfrente de ti? Es una pregunta difícil, entendiendo que mi ídolo es un jugador de baloncesto. Así que obviamente le pediría una foto y la subiría a Instagram. Y ya, eso es lo único que haría, creo. Ok, les dije que el video iba a durar mucho porque iba a contestar todos, pero es un especial. Vamos, alégrense, sean felices. Siguiente pregunta. De todos los lugares que has visitado, ¿cuál crees que sea el mejor lugar para tomar fotos a sus alrededores? Uy, uy, uy. Yo creo que en Europa, la mayoría de las ciudades está genial. Muchísimas cosas que tienen. Es uno de los mejores lugares para tomar fotos de alrededores. Europa. Es que, tío, Europa, con Europa te puedes tomar muchas fotos que sí que mola. Siguiente pregunta. Nombre completo. Mi nombre completo es José Luis Vega Izaguirre. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de ser youtuber? Básicamente, yo estaba en mi casa, tenía muchas ganas de hacer videos. Como les dije antes, yo hacía videos, pero nunca subía videos a internet. Pero después me fui a España un semestre a estudiar intercambio. Entonces dije, voy a empezar a subir videos de acá. Obviamente tengo que subir videos. Y desde ahí empecé a subir videos a YouTube. Aparte de ser youtuber, ¿qué tienes pensado estudiar? A ver, yo estudio, como lo había dicho antes, comunicación social aquí en Colombia. Sin embargo, en México se le llama ciencias de la comunicación. Ok, esta pregunta ya me la hicieron demasiado. ¿Qué edad tienes? O sea, ¿cuántas veces les tengo que repetir que tengo años? ¿Que tengo años? Y bueno, al principio del video dije que iban a aparecer todas las preguntas. Sin embargo, algunas no me interesaban mucho y no serían tan geniales. Así que si tu pregunta no está en el video, de antemano, una disculpa. Y vámonos con la última pregunta del video. Por fin, ya se va a acabar, lo sé. Para los que se quedaron al final, muchísimas felicidades. Gracias. La última pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Definitivamente todo lo que tenga que ver con videos. Me encanta hacer todo, 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 todo. Desde los 12 años me apasiona esto, pero hasta hace un año empecé a subir videos. Entonces, imagínense si hubiera seguido subiendo videos. ¡Wow! Videos y baloncesto. Baloncesto, me encanta. ¿Cantarías algunas canciones en los videos? Sí, sí cantaría. De hecho, pronto voy a hacer una canción, tal vez. Necesito ayuda de gente que sepa de música. Pero sí, sí cantaría. Por ejemplo, necesito que me ayuden a cantar esta canción porque hoy cumplo años. Hoy, 6 de noviembre, es mi cumpleaños. Entonces, feliz Navidad a... Perdón, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Luis Vega. Feliz cumpleaños a ti. Gracias. ¿Por qué eres youtuber? Ya lo había dicho, me encanta hacer videos. Me encanta, me fascina. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Así que subo videos para eso. Youtuber, aún no me considero youtuber. Yo creo que me voy a empezar a considerar youtuber cuando gane de YouTube o cuando alguna marca me patrocine y ya tenga más seguidores. Por mientras, yo solo soy una persona que sube videos de vez en cuando porque le gusta. Pero youtuber no me considero todavía. Sigo pensando que soy Luis Vega y que sigo siendo muy cool y muy chido. Y vamos a regresarlos al lugar donde estaban antes. Y hasta aquí llegó el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado demasiado. Ya saben que aquí con el pastelito que les compré para ustedes, aunque yo me lo voy a comer porque soy pobre, porque tengo que comérmelo yo. Estamos celebrando los 1000 suscriptores, aunque ya casi llegamos a 2000, pero no importa. Estamos celebrando esos 1000 suscriptores. Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por las preguntas que me hicieron, porque ahora sí participaron bastante. Y pues, nada. Y gracias, 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 no dejo de decirlo. 1000 suscriptores no se dicen fácil. Bueno, sí se dicen fácil porque lo hice en un mes, pero gracias a ustedes. Entonces, pues sigamos para más, sigamos para mucho, sigamos para mucho, mucho más. Mi nombre es Luis Vega y nos vemos a la próxima.